feliz noche para todos. Iniciamos esta nueva emisión con todos los hechos importantes del departamento de Arauca. Esos son los titulares para hoy. Repatriado menor que permanecía solo en población venezolana, luego de que su padre fuera sacado por hombres armados de finca donde laboraba en Venezuela. Nuevo robo se presentó a establecimiento comercial en pleno centro de la ciudad. Beneficiario de viviendas de interés social, se tomaron instalaciones de Confiar en Arauquita. Obras se entregó al alcalde a comunidad, se están adecuando las vías para su pavimentación, dice mandatario. Joven desaparece en la vía Tame a Tocorozal, familiares piden se informe de su paradero. Gobernador sostendrá reunión con Cancillería para analizar situación de la zona de frontera y casos frecuentes de violación de derechos humanos. Arauquiteños volvieron a protestar por Paseo de la Muerte, nueva víctima de la supuesta mala atención en salud. Secretaría de Hacienda Departamental emprendió capacitación a entidades comprometidas con la disminución del contrabando. En el punto de la noticia, Hotel Arauca Capital hace lanzamiento de Salón Casablanca. Y en Tres Cosas en la Red con Iván Franco, fichas didácticas a las pantallas y la invisibilidad en la mira de los científicos. Presenta las noticias, Carla Bendible Sierra. Para el equipo de CNS Noticias es muy importante mantener informado a todos nuestros televidentes, por eso realizamos las transmisiones en los diferentes municipios, en Saravena a través de Telesarar, en Fortul por Fortel TV, en Tame a través del canal 5 TV y en el municipio de Puerto Rondón. Fue repatriado menor que permanecía solo en la población venezolana luego que su padre fuera sacado por hombres armados de la finca donde laboraba en Venezuela. Los familiares piden al gobierno colombiano se intervenga para saber qué pasó con el connacional. En el puente José Antonio Páez fue repatriado por el cónsul de Colombia en el Amparo Venezuela, Néstor Fabián Cotrina Soriano, un menor de nacionalidad colombiana de 8 años de edad, que se encontraba abandonado en la población de Achaguas, Venezuela, luego de que su padre, Marco Antonio Díaz González, fuera sacado por hombres armados de la finca de su propiedad. Que vinieron y se lo llevaron unos señores y no saben más nada. Él vivía en un fundo que mi papá y mi mamá le habían regalado una plata para que él estuviera allá. ¿Él a qué se dedicaba? ¿Cuántos años tenía y a qué se dedicaba? 37 años y él se dedicaba a sembrar plátano, sembró un cultivo de lechosa y posteriormente unos frijoles, ají. La desaparición se puso en conocimiento de diferentes organismos internacionales, sin embargo, no se tiene ninguna respuesta positiva. Mi hermano vivía cerca al Apure. Mi hermano fue desaparecido el día 11 de junio de este año. Y pues no sabemos nada, nosotros lo primero que acudimos a la Cruz Roja de Saravena y ellos nos estuvieron colaborando en lo que más pudieron y ellos al último nos dijeron que no y fuimos a los derechos humanos de Saravena y allá ellos nos colaboraron para que veníamos a hablar con la doctora Gloria, que ella es la defensora del pueblo y posteriormente la doctora nos dijo que acudiéramos al cónsul y pues ahorita en este momento esto... Tenemos el apoyo únicamente del cónsul, lo que el cónsul nos diga. El menor fue entregado a familiares en acompañamiento de la Policía de Infancia y Adolescencia. La familia ha destacado la labor del cónsul colombiano en ese territorio venezolano. Asimismo, ha solicitado, se pide al gobierno colombiano ayude para saber qué pasó con su hermano en dicha población y los motivos de su desaparición. Sí, él tenía un bebé allá, el niño... Gracias al cónsul que ellos nos han colaborado bastante, que nos colaboren, es lo que más le agradecemos en el alma, que nos ayuden para saber qué pasa con mi hermano, si mi hermano está vivo, está muerto, lo que nosotros queremos. Nuevo robo se presentó a establecimiento comercial en pleno centro de la ciudad. Las autoridades ya se encuentran investigando los hechos. Un nuevo robo se presentó en la capital araucana en horas nocturnas cuando sujetos presuntamente encapuchados
ingresaron a este establecimiento comercial hurtando el producido. Bueno, sí, se presenta un hurto ahí sobre la avenida Rondón, un supermercado, sujetos que está haciendo materia de investigación, ingresan a un establecimiento público y hurtan un dinero. Ahí lo que hay que dejar ver es que de pronto hubo una falla y una falla de información por parte del dueño, en el cual el sujeto sabía que habían cámaras y que la alarma no servía. Ingresó encapuchado, dificulta un poco la identificación, ingresa directamente a donde están los dineros y sale con el dinero. Según el comandante de la estación de policía en Arauca, el mayor José Neira, se investigan los hechos, pues el ladrón habría conocido muy bien el establecimiento al saber las fallas que presentaba el sistema de seguridad. Entonces, es un llamado también para la ciudadanía para que tengamos muy en cuenta y mucho cuidado con las personas que en algún momento pues despedimos de nuestros establecimientos comerciales o aquellos empleados que salen en disgustados con el patrón, para que cambiemos nuestros esquemas de seguridad y actualicemos nuestros sistemas de alarmas. Lo más posible, porque es que tiene conocimientos muy puntuales de cosas que son internas. El delincuente común únicamente hubiera observado las cámaras y se hubiera preocupado única y exclusivamente por cubrir su rostro. Pero él llega de una forma muy sistemática al sitio del dinero y nuevamente sale. Las cámaras de seguridad del local lograron captar la silueta del delincuente, lo que investigan las autoridades para dar con el paradero del mismo. Quedó grabado, ahí iniciamos con algunas identificaciones, vamos a mirar de qué manera podemos asociar la figura y contextura del delincuente con algunos delincuentes reconocidos que tenemos. Estas son las cámaras que se encuentran en el municipio distribuidas en puntos estratégicos y con el que, según el proyecto presentado, se buscaba propender por la seguridad de los ciudadanos. Sin embargo, este medio de comunicación ha buscado conocer si se encuentran funcionando o no, pero ninguna institución ha brindado la respuesta. Los beneficiarios de vivienda de interés social se tomaron instalaciones de Confiar en Arauquita. Se busca se les cumpla con las soluciones habitacionales. Cientos de personas se tomaron las instalaciones de Confiar en el municipio de Arauquita con el fin de protestar ante la falta de entrega de más de 121 viviendas de interés social a beneficiarios desde el año anterior, en la urbanización denominada Araguaney. Sin embargo, en Arauca, directivos de la entidad se pronunciaron al respecto. Es un contrato que nació el año pasado, en marzo del 2011, proyecto Araguaney para 121 familias, el cual tiene acta de inicio firmada en el mes de noviembre porque no había interventoría. Se está ejecutando, va en un 47%, del cual se giró un 50%, el otro 50% se encuentra en la cuenta conjunta que hay entre el municipio y Confiar. El proyecto, por un valor de 2.800 millones de pesos, se mantiene paralizado ante la falta de algunos requisitos que, según información extraoficial, ha impedido se continúe con la ejecución de la misma, por lo que a la fecha se encuentran construidos menos de la mitad de las viviendas, lo que la comunidad ha denunciado como una negligencia administrativa. 65 viviendas de 121, 2.150 millones de pesos alrededor, el valor del contrato. Representantes de Confiar y la firma contratista se desplazaron al municipio Cacautero con el fin de explicar a la comunidad ante la reanudación de las obras. Pues en este momento nos dirigimos al municipio de Arauquita para escuchar a la comunidad y mirar la problemática que hay y solucionar. Este viernes no se pierda en CNC Noticias, especial necesidad detrás de un techo, Saravena, urbanización Mario Avellaneda. Este es el triste panorama en el que habitan más de 73 familias desplazadas que salieron beneficiadas en el año 2009 del proyecto denominado Construcción de Vivienda Nueva en la urbanización Mario Avellaneda del municipio de Saravena. Según el contrato, se realizaría por un valor de 722 millones 700 mil pesos. Asimismo reza el contrato de obra número 175 del 2009. Con este proyecto se propende por el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, dando cumplimiento a las metas del Plan Departamental de Desarrollo 2008-2011. Pero, ¿dónde está la calidad de vida? Esta es la urbanización que llaman Mario Avellaneda, pero a la Ginalda es vergüenza, porque no ha sido el hombre que nos ha puesto el techo de la casa para uno sombrear.
Estas viviendas carecen de toda clase de normas de diseño para su habitabilidad. Sin embargo, y a pesar de las múltiples quejas de estos habitantes, la respuesta de la contratista, como se firma en el documento, Elizabeth Rincón Martínez, representante de Construcciones y Suministros de Reina, encargada de la ejecución del proyecto, ha sido nula, pues nunca ha entregado una respuesta satisfactoria a los beneficiarios. Este viernes no se pierda en CNC Noticias, especial necesidad detrás de un techo. Saravena, urbanización Mario Avellaneda. Vamos a realizar una pausa comercial y ya regresamos con más de CNC Noticias. Obras se entregó al alcalde a comunidad. Se están adecuando las vías para su pavimentación, dice mandatario. Joven desaparece en la vía Tame a Tocorosal. Familiares piden se informe de su paradero. Gobernador sostendrá reunión con Cancillería para analizar situación de la zona de frontera y casos frecuentes de violación de derechos humanos. Arauquiteños volvieron a protestar por Paseo de la Muerte, nueva víctima de la supuesta mala atención en salud. Secretaría de Hacienda Departamental emprendió capacitación a entidades comprometidas con la disminución del contrabando. En el punto de la noticia, Hotel Arauca Capital hace lanzamiento de Salón Casablanca. Y en Tres Cosas en la Red con Iván Franco, fichas didácticas a las pantallas y la invisibilidad en la mira de los científicos. Global TV y su plan de fidelidad llega cargado de detalles para el mes de julio. Pagando su factura a tiempo, participa del sorteo de excelentes premios y gana pagando. Plan Fidelidad, porque Global TV no necesita promociones, vivimos en ellas. Son cientos de premios de los que usted, este 13 de agosto, puede ser el feliz ganador. Hola, soy Fabiola Blanco López, niña Colombia. Gracias a mis papitos y a las vacunas, soy una niña sana, fuerte y muy saludable. Invito a todos los papitos y mamitas a que vacunen a sus hijos. Ellos estarán felices como yo. Recuerden proteger y vacunar a sus hijos contra las enfermedades de tuberculosis, poliomielitis, difteria, tosferina, tétanos, sarampión, rubeola, paperas, hepatitis B, fiebre amarilla, neumonía y hepatitis A. No olvides llevar el carnet de vacunación. Porque todos los días son días de vacunación. Acércate al centro de salud e IPS. La vacunación es una responsabilidad compartida. Vacunas al día, se la ponemos fácil. Ah, son gratis. Invitan Gobernación de Arauca, Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, por el respeto a la misión médica. Quiero informarles a todos los habitantes de Tame, la cuna de la libertad, que este servidor estará los días 26, 27 y 28 de julio en Tame. Voy a hacer entrega de una gran promoción gigante de El Power Check, la píldora del amor. Ahora, la dirección es muy sencilla para que todos los habitantes de Tame me logren ubicar. Voy a estar en la calle 15, número 1372, a 20 pasos de la alcaldía y a 20 pasos del parque principal. Papá, tengo sed. Ay, mijo, nos cortaron el agua. ¿Y ahora qué hago? Porque no va a la oficina del CERFA a ver que nos pueda ayudar. Tienes razón, hijo. Yo voy para allá. Buenos días, Encerpito. Buenos días, señor Juan. ¿En qué puedo ayudarle? Encerpito, es que me atrasé con mi factura y me cortaron el agua. Y ahora no sé qué hacer para pagarlas. No se preocupe, señor Juan. Con el nuevo plan de alivio en CERPA, descuentos hasta del 100% de los intereses y plazos hasta de 48 meses. Vigencia por tiempo limitado. Aplica restricciones. Oye tú, muy cómodo, ¿no? Genial, dormir hasta tarde, esperar la comida para volver a la cama a ver televisión y mantenerte en el Facebook día y noche, ¿verdad? ¿Alguna vez has pensado que podrías estar aún mejor? Pues lo puedes estar. Conseguir esas cosas que te divierten y hacen la vida más fácil. Incluso si te lo propones, alcanzar lo que solo en tus sueños podías imaginar. Lo importante es que empezaste tomando la mejor decisión para alcanzar tus metas: estudiar. Corporación Universitaria Remington. Poder estudiar, poder trabajar.
Cuando callan a un periodista, callan tu derecho a saber. Defiende tu derecho a estar informado. Defiende la labor de los periodistas. Yo estudio en la universidad con mayor cobertura del país. Con presencia en 19 ciudades y más de 200 laboratorios de práctica. Con 209 programas en todas las áreas del conocimiento. Y una comunidad universitaria de más de 49.000 estudiantes. ¡Faltas tú! Inscríbete y conoce más en www.ucc.edu.co. La universidad, todo un país. ¿Crees que alimentar a tu bebé con leche materna es insuficiente? ¿Crees que la lactancia materna está pasada de moda? Practica el plan A, amamanta a tu bebé desde que nace. Y dale solo pecho, hasta los 6 meses, todas las veces que pida. El plan A, amamantar, es lo mejor que puedes hacer con tu bebé todos los días. ¡Les va a encantar! Un mensaje de la Gobernación de Arauca. Es hora de resultados y la Unidad Especial de Salud de Arauca por el respeto a la misión médica. Continuamos con toda la información en el noticiero más importante del departamento y del que prefieren todos los televidentes araucanos. Ahora se entregó el alcalde Arauca a la comunidad. Se están adecuando las vías para su pavimentación, así lo manifiesta el mandatario local. A diferentes sectores llegó el alcalde Luis Emilio Tobar y su equipo de trabajo con el fin de entregar varias obras que se vienen realizando en la capital araucana. Razón por la cual se entrega una obra con un costo de 800 millones de pesos de 2 cuadras, con las cuales estamos eliminando las cunetas, estamos enterrando la tubería para que estos tubos reciban el agua que viene del centro de Arauca y lo depositen hacia su emisario final, que es el Caño Córdoba, por el Canal de las Américas. Se busca la colocación del alcantarillado pluvial antes de iniciar con los trabajos de pavimentación, con el fin de no deteriorar las vías por trabajos de instalación de tubos como se venía realizando. No se puede pavimentar porque deben ir unos tubos por debajo de la tierra para poder transportar el agua que aparentemente rueda por las cunetas, o que aparentemente no, que hasta el día de hoy rueda por las cunetas. Entonces, critican en un medio escrito. Quiero que este momento sea para aclararle que lo único que lo que el alcalde de Arauca ha hecho era enterrar tubos. Si no se entierran esos tubos, no se puede pavimentar. El alcalde no va a ser irresponsable de pavimentar y después romper para enterrar los tubos. Para el sector de la carrera 16, las placas de protección se construyeron en concreto rígido como material durable. Sin embargo, se espera presentar el proyecto de pavimentación a la SOCAD. La verdad, hemos presentado un proyecto, vamos a presentar un proyecto a la SOCAD municipal donde vamos a pavimentar la avenida Rondón y hacer todos los andenes que se requieren para traer la uniformidad que viene desde el Hospital San Vicente. Pero no podemos, hasta tanto no eliminemos las cunetas, hasta tanto no enterremos los tubos que hacen falta y no reduzcamos el separador de la avenida Rondón, pensar en pavimentar. Es por eso que en este momento fue aprobado por la IAF un proyecto de 1.200 millones de pesos aproximadamente para enterrar los tubos que hacen falta frente al Hotel Santa Bárbara, frente al Hotel Colonial. Empatamos todo lo que es el alcantarillado pluvial y procedemos a ejecutar el proyecto de pavimentación, lo cual no se da en mínimo un año, año y medio. Asimismo, se refirió a otras importantes inversiones con el que se busca mejorar la calidad de vida de los habitantes de la capital. Un joven desaparece en la vía Tame a Tocorozal. Sus familiares piden se informe de su paradero. Este joven de 26 años de edad se encuentra desaparecido desde el día anterior, quien fue identificado como Edinson Benito Pavón Chacón, de 26 años de edad, con quien, según información extraoficial, se perdió todo tipo de comunicación cuando viajaba del municipio de Tame al municipio de Atocorozal, Casanare. Las autoridades guardan completo hermetismo, sin embargo, los familiares de Edinson Pavón Chacón dieron a conocer de su desaparición. El
gobernador de Arauca sostendrá reunión con Cancillería para analizar situación de la zona de frontera y casos frecuentes de violación de los derechos humanos. El gobernador del departamento de Arauca, Facundo Castillo Cisneros, visitará la Cancillería de la República en una cita concertada con la titular de esa cartera, María Ángela Holguín. Según el mandatario, la reunión se cumplirá ese viernes 19 de julio hasta las 11 de la mañana en el Palacio de San Carlos, lugar de despacho de la Canciller de la República. Se abordarán temas acompañados de la señora Milady Cáceres, madre de Luis Humberto Cáceres Rodríguez, quien murió el pasado 1 de abril del 2013 en hechos confusos en el río Arauca. En la reunión se espera conocer los avances que ha venido adelantando la Cancillería de la República con la muerte de ese trabajador informal en aguas del río Arauca por parte de las autoridades venezolanas y los mecanismos que se adoptarán para que el gobierno venezolano responda por dicha muerte, así como las heridas causadas a Wilson Iván Ayala Zavala. Entre otros de los temas, también se abordarán las agresiones constantes que se han presentado contra los trabajadores informales en los tres ejes fronterizos del departamento, como Puerto Contreras en Saravena, Arauquita y la capital araucana. Este viernes no se pierda en CNC Noticias, especial necesidad detrás de un techo, Saravena, urbanización Mario Avellaneda. Los arauquiteños volvieron a protestar por Paseo de la Muerte. Una nueva víctima de la supuesta mala atención en la salud se registró en esa población. La Asociación de Veedores de la Salud de Arauquita rechazan y denuncian ante los organismos de vigilancia y control y las autoridades de la salud a nivel local, regional y nacional los hechos que le costaron la vida el pasado martes 9 de julio al raizal arauqueño Juan Nepomuceno Pérez, de 77 años de edad. Según el comunicado dado a conocer por la asociación, la inoperancia, la falta de responsabilidad y humanismo de los representantes de la EPS de Usacagüi enlutan el municipio cacaotero. Reza la misiva que, a pesar de que la familia instauró una acción de tutela para que fuera remitido por su gravedad de urgencia al Unipamplona de Cúcuta en avión ambulancia, este fue remitido vía terrestre. El diagnóstico médico era de sangrado con consumo de derivados sanguíneos, lo cual se debía trasladar a un centro hospitalario de tercer nivel y permanecía en la UCI por hemorragia gastrointestinal y choque hipovolímico. A pesar del grave diagnóstico, fue imposible que el señor Pérez fuera remitido en avión ambulancia, aplicándose, dice la misiva, el siniestro Paseo de la Muerte, pues fue remitido vía terrestre desde el municipio de Saravena al municipio de Arauquita, luego a La Victoria, San Cristóbal, Venezuela y así llegar a Cúcuta, donde desafortunadamente murió. Ante la dramática situación, los veedores exigen una exhaustiva investigación de estos dolorosos hechos, que de existir responsabilidad por acción u omisión de la EPS de Usacagüi sea sancionada ejemplarmente. Asimismo, se solicita a las autoridades que investigue al médico, quien, a pesar de conocer el análisis, dio la remisión por vía terrestre porque, según él, los costos en avión eran muy altos. Vamos a realizar una pausa comercial y ya regresamos con más de CNC Noticias. Repatriado menor que permanecía solo en población venezolana, luego de que su padre fuera sacado por hombres armados de finca donde laboraba en Venezuela. Nuevo robo se presentó a establecimiento comercial en pleno centro de la ciudad. Beneficiario de viviendas de interés social, se tomaron instalaciones de Confiar en Arauquita. Obras se entregó al alcalde a comunidad. Se están adecuando las vías para su pavimentación, dice mandatario. Joven desaparece en la vía Tame a Tocorosal. Familiares piden se informe de su paradero. Gobernador sostendrá reunión con Cancillería para analizar situación de la zona de frontera y casos frecuentes de violación de derechos humanos. Arauquiteños volvieron a protestar por Paseo de la Muerte, nueva víctima de la supuesta mala atención en salud. Secretaría de Hacienda Departamental emprendió capacitación a entidades comprometidas con la disminución del contrabando. En el punto de la noticia, Hotel Arauca Capital hace lanzamiento de Salón Casablanca. Y en Tres Cosas en la Red con Iván Franco, fichas didácticas a las pantallas y la invisibilidad en la mira de los científicos. ¿Que solo necesitas lavar tus manos cuando están realmente sucias? ¿Te da pereza cepillar tus dientes y crees que una vez al día es suficiente? Comienza a practicar el sencillo plan A, agua saludable. Tan fácil como lavar tus manos y cepillar tus dientes con más frecuencia. Cuando entendí que las manos sucias pueden ser virales, ahora me acabo de
Son solo 5 minuticos, pero me siento fresca por horas. Comienza ya con tu plan A, te va a encantar. Un mensaje de la Gobernación de Arauca. Es hora de resultados y la Unidad Especial de Salud de Arauca por el respeto a la misión médica. Yo estudio en la universidad con mayor cobertura del país. Con presencia en 19 ciudades y más de 200 laboratorios de prácticas. Con 209 programas en todas las áreas del conocimiento. Y una comunidad universitaria de más de 49.000 estudiantes. Faltas tú. Inscríbete y conoce más en www.ucc.edu.co. La universidad, todo un país. Hacer las cosas mal te hace ver mal. En Colombia, el hurto de señal es un delito penalizado con cárcel. La Comisión Nacional de Televisión te invita a denunciar estos casos ante las autoridades competentes para que nuestra televisión sea siempre la mejor. Comisión Nacional de Televisión. Tú y yo somos iguales. Alegres. Descomplicados. Generosos. Trabajadores. Soñadores. Emprendedor. Somos sujetos de derecho. Por el respeto a la población LGBTI, lesbianas, gays, bisexuales, transgeneristas e intersexuales, una campaña de la Gobernación de Arauca, Secretaría de Gobierno Departamental. Es hora de resultados. Global TV y su plan de fidelidad llega cargado de detalles para el mes de julio. Pagando su factura a tiempo, participa del sorteo de excelentes premios y gana pagando. Plan Fidelidad, porque Global TV no necesita promociones, vivimos en ellas. Son cientos de premios de los que usted, este 13 de agosto, puede ser el feliz ganador. Instituciones de salud y profesionales independientes que presten servicios de salud deben cumplir con el Sistema Único de Habilitación. ¿Sistema Único de Habilitación? Sí, los requisitos mínimos de calidad obligatorios establecidos para cada uno de los servicios de salud. Por ejemplo. Por ejemplo, profesionales competentes e instalaciones apropiadas con los servicios requeridos para atender a los usuarios, sin riesgos, en las condiciones adecuadas y con calidad. ¿Quién vigila que esto se cumpla? Las Secretarías de Salud. ¿Y cómo se puede saber si están cumpliendo con la habilitación? Por el distintivo de habilitación, que debe estar visible para cada servicio. ¿Es obligatorio? Sí, es obligatorio. ¿Quién lo ordena? El Decreto 1011 de 2006 del Ministerio de la Protección Social. ¿Y si los usuarios encuentran sitios en donde ofrecen servicios de salud, pero no tienen el distintivo de habilitación, qué pueden hacer? Lo indicado es acudir a instituciones que cumplan esa obligación, porque garantizan una atención en condiciones más seguras, pero también pueden hacer algo más. ¿Qué? Ayudar a hacer cumplir esta norma. ¿Cómo? Informando a las autoridades de salud de los municipios y departamentos. Ah, bueno. Y más vale no correr riesgos con quienes ofrecen servicios de salud sin tener el distintivo de habilitación. Tal cual. Oye tú, muy cómodo, ¿no? Genial, dormir hasta tarde, esperar la comida para volver a la cama a ver televisión y mantenerte en el Facebook día y noche, ¿verdad? ¿Alguna vez has pensado que podrías estar aún mejor? Pues lo puedes estar. Conseguir esas cosas que te divierten y hacen la vida más fácil. Incluso si te lo propones, alcanzar lo que solo en tus sueños podías imaginar. Lo importante es que empezaste tomando la mejor decisión para alcanzar tus metas, estudiar. Corporación Universitaria Remington. Poder estudiar, poder trabajar.
Regresamos con toda la información del departamento en CNC Noticias. Recuerden mantenerse informado también durante todo el día visitando nuestra página en internet www.canalcnsarauca.com. Y Hacienda emprendió capacitación a entidades comprometidas con la disminución al contrabando. Se busca conocer la reglamentación para la incautación de licores. Un importante seminario-taller se lleva a cabo en el auditorio de la Contraloría Departamental, con el que se busca vincular a todas las autoridades en el conocimiento de la ley a la hora de realizar operativos y aprehensiones de productos de contrabando, especialmente de licores. Se está dando una capacitación que hace parte pues, del convenio 025 de la Federación Nacional de Departamentos, dirigida a todos los entes de control, Contraloría, Procuraduría, Fuerzas Militares, la POLFA, a la Policía Nacional, a la Marina, al Ejército, pues para tener conocimiento sobre el tema de lo que tiene que ver con el impuesto al consumo. En este caso específico a licores nacionales, extranjeros, tabacos y cigarrillos. La agresiva campaña se busca llevar a cabo en cada uno de los municipios del departamento, con el fin de crear conciencia en los comerciantes, quienes deben tener en cuenta varios puntos a la hora de adquirir estos productos. Es que se conozca el procedimiento jurídico en el momento de hacer las aprehensiones, lo que tiene que ver con la, digamos, con los operativos que se van a hacer, pues para que no se vulneren los derechos de los ciudadanos. Y además, pues, digamos que a unir esfuerzos y estrategias para darle cumplimiento a lo que ha, digamos, fijado la Federación Nacional de Departamentos, que es la reducción del contrabando y sobre todo el licor adulterado. Destacó el secretario de la cartera de Hacienda, Manuel Calderón, que se espera contar con el apoyo de las autoridades con el fin de realizar los operativos correspondientes que permitan captar recursos en el fisco departamental. En primera instancia, físicamente, podemos determinar que sea estampilla tricolor. Segundo, debe decir Arauca, porque desafortunadamente están estampillando licor con estampilla tricolor de otros departamentos. El único producto que es contrabando en el mismo país, pero entre departamentos, es el licor. Quiere decir que si yo tengo autorizado un licor para Norte de Santander, para Arauca es contrabando. Entonces, en la estampilla primero debe decir Arauca. En otra instancia debe tener todos los datos del distribuidor, que coincida con el distribuidor. Por otro lado, también la estampilla tricolor es sensible al hipoclorito y es sensible pues, al calor, que con la fricción ella cambia de color y cuando llega a la temperatura normal retoma también su color normal. Y en el punto de la noticia, el Hotel Arauca Capital hace el lanzamiento del Salón Casa Blanca. En un punto positivo para la capital o para el departamento en general es el lanzamiento del auditorio Casablanca en el Hotel Arauca Capital. Don Salomón Hurtado Mantilla, él es el gerente general del Hotel Arauca Capital, que por cierto ha tenido mucho renombre en esta región del país teniendo en cuenta su amplitud y las buenas comunidades, don Salomón. Sí, señor. Pues gracias a Dios se dio la idea de construir un auditorio en vista del desarrollo que está viviendo el departamento de Arauca y la ciudad de Arauca en especial. Entonces nos vimos en la obligación de ampliar nuestros servicios de Hotel Arauca Capital, en el cual estamos ya hoy disfrutando de unas nuevas instalaciones. Hicimos una terraza con áreas verdes, servicio de sauna, turco, jacuzzi, gimnasio, parqueadero y el auditorio Casablanca que hoy se abre al departamento de Arauca, a la ciudad de Arauca en especial. Estamos invitando a la ciudad de Arauca,
a que tome los servicios que está brindando el Auditorio Casablanca. Bueno, para ese caso la comunidad quiere venir a disfrutar, quiere venir a pasar un día diferente, ¿lo puede hacer sin necesidad de estar hospedado en el hotel? La terraza está exclusiva para eso, para un día de esparcimiento, cumpleaños, aniversarios. Está adecuada para eso, para un almuerzo familiar o un cumpleaños, como la comunidad lo quiera escoger de esa manera. Es bueno cuando personas piensan en el desarrollo del departamento y específicamente hoy en el punto de la noticia hemos querido tratar ese tema, el de las inversiones para una región como esta, como dice Salomón, va creciendo. Por eso la comunidad está invitada para visitar directamente el Hotel Arauca Capital. ¿Dónde está ubicado? El Hotel Arauca Capital está ubicado en la calle 19-1742, cerca de la zona bancaria, cerca del Parque Simón Bolívar, dos cuadras de la Gobernación. Es una ubicación muy importante, con un cordón de seguridad que nos encierra en el ámbito de la seguridad de la Policía Nacional. ¿Para cuántas personas tiene capacidad el nuevo auditorio? El nuevo auditorio tiene una capacidad para unas 250 personas en mesas, gente sentada, y para unas 400 personas en auditorio. Invitemos a la comunidad para que visite el Hotel Aragua Capital. Es una importante inversión, además muy buen panorama, ¿no? Se aprecia, se recibe clima natural, se ve el esparcimiento de la ciudad. Eso es muy bueno para las personas que nos miran en los diferentes municipios del departamento, también los que nos miran a través de nuestras páginas en internet. Pues Arauca tiene proyección futurista, una gran ciudad. El Hotel Arauca Capital es una muestra de eso. Ese es el punto de la noticia, noticia positiva para la capital. Este viernes no se pierda en CNC Noticias, especial necesidad detrás de un techo. Saravena, urbanización Mario Avellaneda. En nuestra sección de Tres Cosas en la Red con Iván Franco, fichas didácticas a las pantallas y la invisibilidad en la mira de los científicos. Y así una vez más tenemos otra vez en el espacio de CNC Noticias Tres Cosas en la Red, el lugar donde usted se entera cuáles son las principales tendencias en el mundo de la tecnología y la internet. A continuación conozcamos qué detalles tenemos para el día de hoy. Si alguna vez te preguntaste qué podría salir de jugar todas las minifiguras que han coleccionado Warner Bros. Junto a Rothschild Films, lo acercarán a esa sensación con la película animada de Lego, que saldrá en abril 3 de 2014. La película se centra en Emmet, una minifigura común seguido de las reglas, que es confundido con un gran héroe que salvará el mundo. Es convocado para entrar a una comunidad que busca derrotar a un tirano malvado y su torpeza hará de la aventura una situación cómica y emocionante. Well, I guess I'm gonna have to report you. Ah, no, wait up. Y en las costas, que es conocida como la playa de los fósiles y la paleontología, Charmouth apareció, el cráneo de un dragón. Resulta que el mejor estilo de un querido capítulo de Los Simpson, una empresa quería hacer publicidad dejando los huesos de una bestia mitológica en un sitio de excavación famoso. Se trataba de Blindbots, un servicio del Reino Unido que ofrece series para verlas en línea con suscripción. Quería celebrar y hacerle saber a todo el público que Game of Thrones ahora hace parte de su catálogo, y qué mejor manera de hacerlo que dejando el esqueleto de un gran dragón en la playa. Vean ustedes. Y expertos de la Universidad de Australia Occidental, con ayuda de un sistema de mitigación de ataques de tiburones, han desarrollado dos tipos de equipamiento que comenzarán a comercializarse a unos $500. El modelo Sluded permite camuflar a los deportistas en el agua, mientras que el Diverter, con patrones de rayas blancas y azules, pretende emular las señales naturales que repelan a los tiburones. Es algo así como los convierte en invisibles para los animales, según la agencia local AAP. En
Hemos terminado y hemos llegado al final de Tres Cosas en la Red, el lugar donde usted se entera cuáles son las principales tendencias en el mundo de la tecnología y la internet. ¿Usted quiere estar en tendencia? Puede visitar nuestra página en internet www.canalcnsarauca.com, en donde se actualizan 24 horas del día las principales noticias en el departamento de Arauca. O fácilmente, si quiere seguir nuestras redes sociales, usted en Twitter nos encuentra como @canalcnsarauca y en Facebook como Canal CNC Arauca. Con esta información llegamos al final de esta emisión. Mil gracias a todos ustedes por acompañarnos. Los esperamos en una nueva emisión. Hasta pronto.